Él es Jonathan, llega de Brasil. Sí, desde los 13 años, 12 años por ahí, lleva siendo ya hace 9 años total. El skate forma parte de su vida, le ha dejado marca. Y tengo un accidente reciente, que es la cicatriz esa, que he roto el codo. He roto el codo hacia atrás, porque yo ya soy profesional para una película que estábamos haciendo, pero me han operado y está nuevo, hace 2 meses. Bueno, nuevo con cicatriz, ¿no? Ya te digo. A pesar de todo, ya ven, se lo toma con humor y para este fin de semana tiene preparado. Estaremos para enseñar a los niños y también hacer la exhibición, para que vean dónde podéis llegar los niños. Jonathan es uno de los participantes del Festival de Cultura Urbana San Prudencio Street Culture, que comenzará esta tarde a las 4 y que se desarrollará durante todo el fin de semana en el Buesa Arena. Allí podremos ver a 7 grupos de música, 2 DJs, 2 bercholaris, una exhibición de freestyle y 2 skate rollers. También habrá una muestra y un taller de grafitis y 4 aparatos para descargar adrenalina. No faltará, claro, una zona de chill out para descansar. Yo animo a todos los que estéis viendo la tele y que se lo digáis también a vuestros amigos a acercaros por aquí porque va a haber muchísimas actividades. Música potente, como estáis viendo, un simulador de Fórmula 1 que también se escucha por ahí, graffiti, skate. No solamente es para ver y disfrutar de las habilidades de estos grandes profesionales, sino para probar. Pues eso, a pasar unos buenos días aquí en el Buesa, que como no hace muy bueno, pues yo creo que el mejor sitio para estar este fin de semana es aquí, en el Buesa Arena. Las entradas para poder asistir a todas las actividades cuestan 5 € por día, excepto el concierto del sábado noche.